Hoy canto a la amistad, canto a la dedicación, canto a quien trabaja con inspiración. Canto a la esperanza que se mira en nuestra gente, porque me entrega una oportunidad. Vamos contigo, Benjamín. Fui denunciado ante la Procuraduría General de la República, a quien se sabe es el operador financiero de Berlín. Y lo acusé, y me quedé corto, de robarse por lo menos 2,000 millones de pesos. ¿Saben cuántos empleos podrían generarse con 2,000 millones de pesos? ¿Cuántas escuelas podríamos arreglar con 2,000 millones de pesos? ¿Cuántos apoyos para las amas de casa podríamos generar, cursos? ¿Cuánta maquinaria para el campo podríamos generar? ¿Cuántas calles podríamos pavimentar? ¿Cuántas casas podríamos construir? Por eso la corrupción tiene nombre y apellido. Y yo decidí combatirla. Y entonces empezaron a decir, ¿cómo te atreviste, Benjamín? ¿Si era mi camino, no es tu amigo? Hemos sido amigos. Pero yo no acepto que haya corrupción. Porque yo ya me cansé de ver tanta pobreza y miseria en Oaxaca. Cuando vivimos rodeados de riquezas, la primera riqueza son ustedes. Porque todos los días, a pesar de los pesares, se levantan. Las mujeres, lo decía en un video que difundí en mis cuentas de redes sociales, hoy que es mes de la patria, decía, son las verdaderas heroínas de Oaxaca. No sabemos cómo le hacen, pero siempre buscan las mamás acercarle a sus hijos las mejores oportunidades.